Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jackie y este es un proyecto en donde yo voy a empezar a aprender sobre desarrollo web desde cero. Incluso puede que yo diga cosas que no cuadren ahí, pero voy desde cero. Antes de empezar a contarles todos los planes y todo cómo empezó, quiero que todos ustedes dejen sus dudas en los comentarios. Y en próximos videos podemos estar respondiéndolas. Bueno, todo esto empezó con una simple plática. Estábamos mi tío y yo platicando muy normal. Él me empezó a platicar sobre su trabajo, cómo él enseñaba sobre los sitios web, de qué se trataba, cómo se desarrollaban, todo eso, etcétera, etcétera. Luego él me empezó a explicar cómo sería si yo me metiera, qué podría lograr, cómo podría aprender, quién me apoyaría, qué podría hacer esto y lo otro, aquello. Empezó a plantearme un chorro de metas y todo eso me empezó a llamar la atención. Me puse a pensar, tal vez eso puede ser en lo que yo me pueda enfocar en mi carrera, porque yo hasta ahora no tenía planteado algo así como que, ah, voy a estudiar esto, nunca. Entonces, eso me empezó a plantear y todas las ideas que podría aprender, que después en eso me podía enfocar para mi carrera y todo. Y yo, pues bien emocionada, porque pues iba a tener algo en qué centrarme, aparte de cualquier otra idea que se me pudiera ocurrir en un futuro. Luego me ayudó, le dije que sí, empezamos a planear todo. Cómo voy a empezar mis clases. Él me dio una beca al 100% para yo estudiar en Azul School, que es en donde él trabaja de maestro. Él me empezó a recomendar, empieza con este curso que es el de HTML y CSS, que es en donde estoy viendo cómo se están, cómo se crean, cómo se forman las páginas web, que es hasta donde voy ahorita. Y pues ahora mi tío me estuvo ayudando a crear yo una ruta de estudios para centrarme también más por ahí y poder aprender más y desarrollar más conocimientos. Hay alrededor de 25 cursos en Azul Web, en Azul School, que pueden ustedes también tomar, aprender y también si quieren tomar la misma ruta que estuvimos creando con mi tío, se los voy a estar dejando en mi página, que es linesan.com. En esta parte del video yo quiero explicarles un poquito de lo que yo he estado aprendiendo. Antes de continuar explicándoles, quiero que ustedes entiendan que si me equivoco o digo algo mal, es algo normal porque pues vengo desde cero. Y para eso es este proyecto, para que tanto yo como ustedes podamos ver una evolución, video tras video, que nosotros vayamos subiendo. Bueno, algo de lo que he estado aprendiendo, bueno, algo de lo que voy a aprender ahorita, de lo que he estado aprendiendo, ha sido cómo se ha conformado un sitio web, pero en el área en el que yo me he estado enfocando ha sido en HTML y CSS, que HTML es un lenguaje que nos ayuda a formar una página, un sitio web, que nos ayuda a ponerle ya sea temas, párrafos, imágenes, etcétera, muchas cosas. Y CSS es lo que nos ayuda a darle estilo a todos esos elementos para que se puedan formar, darles forma, que estén acomodados, vaya, que tengan orden. Y mi próximo proyecto en este curso va a ser algo así como hacer una copia sobre la página de Netflix, de inicio de Netflix. Algo así voy a hacer un proyecto por ahí va. Si quieren estar sabiendo cómo me va o cómo lo voy a realizar, tal vez en el siguiente video les pueda ir explicando. Y también cuando lo termine, les voy a estar subiendo en mi página el proyecto para que vean los resultados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero dudas, me las puedes dejar en los comentarios. Y aún no tengo página de Facebook ni nada en donde me puedan seguir, pero si son estudiantes de Azul School, me pueden buscar ahí como Liliana Sánchez.
O si no, me pueden buscar en mi página, que es ninesan.com. Y próximamente, tal vez para el próximo video, ya tendré página de Facebook o así para que ustedes puedan ir viendo mis avances. Y en mi blog yo también voy a estar subiendo ahí avances y información sobre lo que vaya aprendiendo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y nos vemos en el próximo video.